¿Se encontró con un contexto más complicado? No, 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 yo conocía el contexto, no, no me sorprendí para nada. Las situaciones que se dan hoy en la provincia o en las dos ciudades más grandes como Santa Fe y Rosario no es nueva, tiene por allí algunos picos, algunos episodios por allí más impactantes que otros, pero es un fenómeno que ya viene de hace unos años atrás, que tiene que ver con un contexto nacional que ha tenido algunas manifestaciones especiales en nuestra provincia y que nosotros, o yo por lo menos, lo veo en perspectiva moderadamente optimista. No lo veía así antes, voy a ser sincero, pero creo que el actual gobierno nacional ha tenido en este sentido, en este aspecto, dos aciertos que me parecen muy importantes. El primero es reconocer el problema. El gobierno anterior no reconocía ni este ni otros problemas, no reconocía la inflación y no reconocía el narcotráfico y la inseguridad como un problema de escala nacional y que tuviera que tener un lugar preponderante en la agenda política. El gobierno de Macri lo ha reconocido, lo ha puesto dentro de una de sus prioridades, junto con la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico. Se ha convocado recientemente a un acuerdo con todos los gobernadores, o sea que este es un paso importante. En ese sentido, sí, por supuesto que ahora hay que ver cómo todo eso se materializa, pero ya reconocerlo y tomar una decisión política me parece que es un avance importante. El otro avance importante es este acuerdo que hemos llegado con Nación. Es la primera provincia que establece un acuerdo de estas características, que no solo representa presencia de fuerzas federales, sino un acuerdo más de largo plazo, que involucra a la justicia federal y provincial, que involucra a los organismos de inteligencia criminal. ¿Están los federales que el gobierno dijo que iban a estar? Nosotros estuvimos en una reunión con la ministra Bullrich el miércoles de la semana anterior. Sí, 2.900 y pico. Claro, y nos pasó una planilla que después se dio difusión pública, donde habla así de casi 2.000, casi 3.000 efectivos distribuidos en distintos lugares. Yo no puedo dudar de la palabra de la ministra. Por lo menos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe me da la sensación de que no están todos visibles en la tarea de patrullaje. Ahora, lo que argumenta la ministra, y que yo obviamente le creo, es que hay mucha gente que está haciendo otro tipo de trabajos. Pero bueno, la idea es ir monitoreando cada 15 días en reuniones en Buenos Aires o aquí en Santa Fe el avance. Pero más allá del número, yo rescato la voluntad de un trabajo coordinado, donde podamos trabajar en conjunto, donde podamos no solamente avanzar en cuestiones de patrullaje o de prevención en la calle, en los barrios, sino sobre todo en las tareas de inteligencia criminal, que es lo más importante para realmente poder avanzar sobre las organizaciones delictivas, ¿no? Así que yo en eso creo que dimos un paso adelante importante. Y por otro lado, estamos también muy empeñados y con muchas cosas en marcha para mejorar la eficacia de la tarea policial con equipamiento, con tecnología, con rediseño de algunas estrategias, por ejemplo, el sistema de patrullaje, con capacitación y por otro lado también reforzando el sistema procesal penal. Estamos lanzando en estos días la convocatoria para 40 nuevos fiscales, 42 creo, en toda la provincia. ¿El orden de investigaciones cuándo arranca? Hoy, efectivamente. Casualmente tuvimos una reunión con el fiscal general, con el doctor de Olazábal, y yo le pedí, y él asumió el compromiso conmigo, en realidad es un compromiso mutuo porque ambos tenemos cosas para hacer, que al comienzo del año que viene estemos poniendo en marcha, en funcionamiento, la policía judicial, al menos en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Para esto ya hay cuestiones avanzadas en materia de tecnología, de equipamiento, de espacio físico, de personal que podría integrar. ¿Esta demora se debe a cuestiones
burocráticas, económicas, procesos normales o por diferencias en la forma de trabajo de ese órgano de investigación? No, no, diferencias no ha habido. Creo que, bueno, desde la sanción de la ley hubo todo un proceso, a mi modo de ver, un tanto lento para primero hacer el concurso para designar al responsable, al director de esta policía, que es el doctor Molesnik. Después asumió el doctor Molesnik y recién allí se puso a organizar o a pensar cómo iba a organizar ese cuerpo de investigación. Hoy está eso más o menos claro, ya están identificadas algunos funcionarios que actualmente están en el Ministerio de Seguridad o en la propia policía, en la PDI, para poder integrarse. Bueno, creo que estamos en un momento de definición. Y para ser sincero, creo que también, de alguna forma, estas movilizaciones ciudadanas nos han interpelado a todos, a los tres poderes del Estado, porque por primera vez... No hay demasiado margen, ¿no? Claro, por primera vez, digo, esto ha sido novedoso, la demanda no fue solo al gobierno o al gobernador o solo a la policía, sino a la justicia, a los legisladores, y creo que todos entendimos que no se puede seguir perdiendo tiempo, que hay que acelerar los plazos, que hay que definir las cosas. La legislatura tiene en estos días, con media sanción del Senado, un proyecto de reforma al Código Procesal Penal. Yo espero que eso, como está o con alguna modificación, se apruebe antes de fin de año. Creo que sería muy negativo que quedara el proyecto durmiendo para el año que viene, así que espero que eso se apruebe. Bueno, necesitamos que los tres poderes del Estado asuman en la parte que les corresponde la responsabilidad de hacer un aporte para mejorar la situación. El principio del año que viene arranca el órgano de investigaciones. Sí. Usted decía en el primer bloque, a veces, bueno, acá se toman decisiones y a veces uno acierte, a veces no. ¿En qué no acertó? En estos 10 meses, algo que usted diga, yo creí que esa era la mejor manera y la verdad que después me di cuenta que hubiese sido otra. A ver, yo no hay una decisión, por lo menos de las que yo visualice, que haya sido equivocada o errada, aunque seguramente mis opositores o la ciudadanía puede creerlo así y tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora sí, yo siento que no hemos sido lo suficientemente ágiles o efectivos para concretar algunas cosas que a esta altura a mí me gustaría para concretar. Sí. Se habla mucho de la burocracia del Estado, de la burocracia de las áreas administrativas, de la lentitud para hacer licitaciones. Y uno siempre tiene la expectativa de decir, bueno, no, pero yo voy a poder romper con eso. Y después, de alguna forma, la administración te va domando, ¿no? Yo espero que no sea tanto así, pero bueno, hay lentitud, hay dificultad para poner en marcha obras, para tomar decisiones. Este cambio al Código Procesal Penal nosotros lo enviamos a la legislatura en abril. Estamos en noviembre casi. Nueve meses. Y varios proyectos tenemos también dando vuelta y otros nos ha costado a nosotros elaborarlos. Creo que tenemos... ¿El sistema que funciona lento o a veces son las personas, los equipos? Hay parte que son... que tienen que ver con sistemas, pero bueno, la democracia, obviamente, y el equilibrio de los poderes implica determinados procesos y determinados tiempos. Un gobierno autoritario, lógicamente, hace las cosas más rápido, pero la democracia nos exige a todos determinados tiempos. Pero después están las personas, y las personas cuando tienen decisión, cuando tienen voluntad, cuando tienen compromiso con la tarea que están desempeñando, pueden hacer que las cosas vayan mucho más rápido. Pero lo hago, no lo hago para los otros poderes, lo hago para mí mismo. El otro día en la reunión, digamos, de anual del Colegio de Magistrados, que me invitaron gentilmente,
Yo le decía que soy crítico de la justicia, pero que se quedaran tranquilos porque soy mucho más crítico de mi gobierno, ¿no? Yo soy muy autocrítico. Así que digo, todos los poderes del Estado y todos los funcionarios tenemos cosas para mejorar y para hacer más rápido, sabiendo que del otro lado hay un ciudadano que está esperando una respuesta y una solución, ¿no? Cuando lleguen esos millones de dólares que se ha logrado parte al menos de la autorización a nivel nacional, ¿cuál es la obra prioritaria? Quiero arrancar por ahí. Y básicamente son rutas, porque para todo el interior, aquí en Santa Fe o en Rosario, hay otras demandas, otras necesidades, obras contra inundaciones, obras de mejoramiento urbano, vivienda, pero para todo el interior de la provincia las rutas son la prioridad. Mejoramiento de las que están deterioradas, construcción de rutas nuevas que hoy por hoy son ripiados o son rutas de tierra, mejoramiento de los caminos rurales, puentes, obras hidráulicas, muy importantes, desagües. Eso se van a destinar millones de dólares. Estas van a ser la prioridad. También hay otras obras, están previstas obras para educación, varias escuelas, están previstas cárceles. Pero creo que si tuviera que hablar de una prioridad, hablaría de las rutas. Gobernador, gracias por recibirnos en su despacho. No, ha sido un gusto. Ha sido muy amable.